qué es lo que van a hacer ahí, qué es lo que va a haber en el futuro por ese lado. Se ve que ya llevan un muro ahí que va para arriba, o solo es este temporal, no sé. Bueno, pues gracias por estar conectados. Muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Aquí está la momia, señores, la momia. ¡Ey, parezco momia! La momia, señores. El lagarto. El dinosaurio. ¡Qué risa me da! Bueno, pues, pero no hay que burlarse de lo demás, porque ya ven que, bueno, pero ellos comenzaron, ¿verdad? Jefe Dima, dice su novia Katy, dice Money, Jennifer, bendiciones, el mejor canal de bendiciones, el mejor youtuber, el jefe Dimas, el papá de todos, aunque les duela, aprendan del jefe. Light 2, muchas gracias Edgar, bienvenido caballero, bienvenido mi querido amigo. Saluditos bella mamá Catalina, dice Ingrid. Milita, saludos a todos, bendiciones, feliz tarde, dice Milita Orantes. Gracias Milita, bienvenida. Dorita la bailarina, saludos para todos, dice Dorita. Ya llego Dorita, les digo antes porque si no, se vienen. Bueno, saluditos, muy buenas tardes desde el Centro Histórico. Aquí estamos cerquita de la Biblioteca Pinaes, la nueva biblioteca en El Salvador, en San Salvador, Centro Histórico. Desde este lugar estamos transmitiendo este día. Señoras y señores, ¿qué tal? Inicio de fin de semana. Bueno, pues, todo mundo. Hey, miren, acaba de ser lunes y ya es viernes. ¿Cómo la ven? Cosa seria. Miren, no había llegado por este lado porque hay un tráfico después de venir de los cebollines de comer. Un tráfico que hay que... Terrible. No se llega tan fácil a este lado. Así es de que mis disculpas que no comencé temprano, pero aquí estamos. 15 likes, 45 conectados. Qué bueno. Bueno, pues, sí, aquí está con ustedes la momia. ¡Ey, me queda bien, va! ¡La momia! ¡Ey, pero lo que no me gusta es que a ustedes les dicen zapas! Eso sí no me gusta, miren. Eso si no me parece, por eso vamos a hacer este día el reaccionando. Miren, para comenzar, cuando vayan a decir algo no se pongan a verga. Esa es la verdad. Cuando vayan a decir algo, díganlo bueno y sano, no bolos, porque tomados dicen locuras. Así es de que para comenzar, no tomen, porque cuando toman se les destraban las chavetas y empiezan a hablar basura. Así es de que, bueno, vamos a ver, 50 likes para poder comenzar, 50 likes, démosle, arriba. Que parecen los hombres de negro, dice, saludos, Milita, Edgar, saluditos, dice Mone, y Dorita, saludos, dice Mone, aquí estamos, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas, un gustazo enorme saludarles, fin de semana, día para festejar, día para celebrar, iniciando el mes de noviembre, de aquí para allá, los tráficos, hola, ¿qué tal? Nos vemos, hey, un gusto, saludemos, saludos, día para celebrar, día para comenzar a pensar ya en la Navidad, ¿no creen? Catalina Martínez, José Bonilla, buenas tardes, ¿qué evento va a haber? Dice hoy, dice José Bonilla. Don Dima, yo ya le di mi like, muchas gracias Dorita por su like. Bueno, Fresia Molina, Dios lo bendiga, señor Dimas, abrazos, muchas gracias. Pregunta, parezco una momia, señores, soy una momia, parezco momia. Bueno, pero es que miren, el que nos puso ese sobrenombre es aquel muchacho achompipado.
Estos sí que son malos. Ese muchacho que parece Chompipe. Chompipe blanco. Bueno, ese hombre achompipado, el Ronaldi, nos puso así. Así es de que ya nos quedó así. Bueno, seguimos, señoras y señores. María Vicencio, saludos. Qué bien se ve así, sin su kit, dice. Gracias. Muchísimas gracias. Jefe, ni hay duda que es el mejor conductor y el youtuber del canal y todos los canales, dice. Gracias, Edgar. Gracias, muchísimas gracias, Edgar. Eso sí me da energía, me da fuerza para poder darle con todo, pues, Edgar. Me llega David Pineda, ¿cómo estamos, don Dimas? Ringa, Shakira, saludos, dice David Pineda. Ya en su momento los vamos a ver por ahí. Catalina Martínez, amor bello, te amo, mi vida. Besitos para mi reina Catalina Martínez, que por ahí está. Dimas, amor, léeme arriba, dice. Gracias, Catalina. Vamos a ver qué dice mi amor bello por acá. Vamos a ver. Edgar, saluditos, dice. Vamos a ver dónde está Catalina Martínez, que no la vemos. ¿Será porque ando las gafas negras, oscuras? No sé, no alcanzo a ver, quizás. O ya solo, bueno. Vamos a ver dónde está Catalina Martínez. ¿Será que José Bonilla? Muy buenas tardes, José Bonilla. Ahí está, Edgar, saluditos, dice después Catalina Martínez. De ahí no, María Vicencio, Dorita. No hay otro. Santos, saluditos, dice Catalina Martínez. No hay un, quizás te lo borra. Dimas, amor, léeme, no está Catalina, volvelo a escribir, por favor. Natalia Fuentes, ¿estás en el basurero? Dice Natalia Fuentes. ¿Cuál basurero, Natalia? Aquí estamos en el centro de San Salvador. ¿Basurero? No, aquí ya no es basurero, Natalia. Aquí ya es muy bonito este lugar, muy lindo, las calles preciosas. Dan ganas de caminar por estos lugares, dan ganas de venir a respirar esa brisita que se siente en estas calles. Miren, la calle del Apolo, riquísimo, sabroso clima. 19 likes, 63 conectados. Bueno, seguimos acá. Jefe, tiene pegue como youtuber, muy buena voz, dice Edgar. Muchas gracias, Edgar. Es que hay que ponerle estilo, hay que ponerle estilacho a la cosa, ¿me entienden? Hay que ponerle salsa, hay que ponerle pimienta, ¿verdad? Es que así le recomendaron a aquel bruto, así le recomendaron. Mirá, vos tenés que ser igual al señor Dimas, sé activo, tenés que tener dinámica, no seas tan pen. Te voy a dar un tococorro por ir. Así le dieron, y eso es lo que le enoja, eso es lo que le molesta. Conste que él es el que ha andado hablando, ¿verdad? Él es el que ha andado hablando. Yo he estado tranquilo y le dije que ya no quería problemas, y él sigue hablando. Catalina, vuélvelo a poner, porque no está tu comentario, amor. Don Dimas, anoche los saludos fueron para todos los sapos del Parque Libertad, así le dijeron. Mejor deberían de dar gracias a Dios por la vida, dice Rubida Cherry. Cabal. Don Dimas, ¿y para cuándo es el casorio? Con todo respeto, dice María Vicencio. Jefe, usted es de otro nivel, dice. Sí, gracias a Dios que Dios nos ha dado ese don de poder llevar a la gente en contenido interesante. Contenido de miren, bueno, pues hay unas que, bueno, llegan a poner la carita ahí solo para que las estén viendo y para que les estén dando like. Bueno, pues es otra cosa, ¿verdad? Bueno, sí, seguimos por acá. No encuentro tu comentario. Yo lo voy a buscar en mi celular. Lo voy a buscar en mi celular, Katy, para ver si lo encuentro. Vamos a ver qué dice Catalina Martínez. Como que no te lo recibió. Dimas, ya te escribí otra vez, dice Catalina. No te lo están poniendo, entonces. Sí, porque aquí está tu donde me dice Dimas, léeme arriba, de ahí no hay comentarios. Ya voy a leer acá, tal vez está. ¿Alguien ve el otro comentario de Catalina Martínez, por favor? Díganme si lo ven.
No está ni en él. Ni aquí lo veo, Katy. Ni aquí lo logro ver. Bueno, qué bueno que nos acompañen. Viernesito, alegre, iniciando el fin de semana. Un gusto saludarles. Freddy Calderón Triviño, desde España. Saludos, amigos. Saludos, saluditos. Bendiciones, bendiciones. A los amigos españoles y sobre todo a los del Barcelona. De Barcelona eres, ¿verdad, Freddy? Saluditos, saluditos, pues, amigo. Bienvenido, bienvenido. Francisco Coreas, By Box Delay. Muchas gracias, By Box Delay. Gracias, Francisco Coreas. Saluditos, saluditos, mi amigo. Qué bueno que estés con nosotros. Money, money, saluditos, happy birthday. Hermana, se le ve el comentario a Catalina porque yo en mi otro teléfono lo busco y no se lo veo. Sí, Dimas, del Barça, dice Freddy. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ey, equipón el que tiene el Barça ahorita, ¿verdad? Hoy sí tiene equipo, hoy sí tiene equipón. Ojalá, ojalá se logre mantener, que no lo vayan a alcanzar. Esa es la idea. Jefe, con esas gafas parece un artista de cine, dice Edgar. Gracias, 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 Edgar. Sí, no, pues sí, pero no, dicen por ahí que parezco una momia. Bueno, pues, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Sí, Dima, del Barça, dije, jefe. Bueno, Rubida Cherry, saluditos, dice Catalina Martínez, hermosa, bendiciones, dice. ¿Le ven el comentario que me hizo Catalina Martínez? ¿Alguien por ahí? Contéstenle para que ella no vaya a pensar que yo no se lo quiero leer. Después tengo problemas, después me quieren encar en Maicillo, después me dicen vas a dormir allá con el Chucho afuera. después me dicen vas a tener que dormir en el suelo. No lo están, lo están borrando, dice Freddy. No lo están borrando, dice. Ah, es probable que no se ve. No, a lo mejor no se lo han aceptado, porque algunos no los aceptan, depende cómo va. Pero bueno, no so, yo creo que Catalina Martínez pone sus comentarios bien así estéticamente, ¿me entienden? Bueno, señoras y señores, gracias por esos 80 conectados, 27 likes. Vamos, 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 arriba, 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 esos likes. Lleguemos a 50 y vamos a soltar la bomba, la sopa, señores. Qué bueno, qué bueno. 28, gracias, gracias, gracias. Ya vamos para arriba, ya vamos para arriba. Ojalá, ojalá no vayan a venir los de mal agüero. En broma, no vaya a venir el mal agüero todavía. Pues eso, están borrando, dice Freddy, ¿verdad que sí? Catalina, no hay comentarios, dice Rubida Cherry. Saludos a todos los del chat, bendiciones, dice Loli Martínez. Cómo estamos, Loli Martínez? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Nomás dije que llegó la jefa, amor, dice. Ah, bueno, Catalina Martínez, ahí está. Ya llegó la mera mera. Ahí llegó la reina, señores. Ahí está la que me pone castigos muy severos. Bueno, jefe, yo pienso que le tienen envidia. Saben que no pueden llegar a su nivel del mejor youtuber, dice Edgar. ¿Verdad que sí? Magali Solano, saludos, don Dimas, hermosa Catalina, Money Money, Loli Martínez. Saludos, 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 dice. Ha caído una buena, hoy que cayó una buena de lluvia, pero le digo que terrible. Estaba almorzando yo y cayó una que, miren, yo veía sapos y ranas y todo allí. Me daban ganas de recoger, pero esas no son de mar ni de río, esas vienen de allá arriba, de la lluvia. Bueno, saludos, bueno, gracias, gracias. No está, dice Catalina. Buen día, Dimas, Francisco Mayoral. ¿Cómo estamos, amigo? Otro amigo que nos visita, que nos ve desde España. Gracias, Francisco Mayoral. Bendiciones para usted también, mi amigo. Señora Ingrid, saluditos, dice Catalina. Doris Quintanilla. Señora Ingrid, saluditos, bendiciones, dice. Hola, Dimas, saluditos desde Los Ángeles, dice Doris Quintanilla. Muy buenas tardes, saludos hasta Los Ángeles, amiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por su like. Qué bueno que estén dejando su like, qué bueno, qué bueno. Ya vamos a empezar a hablar, ya vamos a empezar a soltar la sopa, señores. Es que miren, yo ya no quería hablar, yo dije ya no, por favor. Pero siguen dando que hablar, entonces vamos a tener que hablar. Así de que tranquilos, 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 que ya 30 likes y le damos con todo. No, 50, 50 likes. Jefe, gusto ver su canal, dice Edgar. Gracias, Edgar, gracias, gracias.
Magali Solano, saluditos, dice Money Money, Dora Canales, saludos Catalina Martínez, Money Money, bienvenida Dora Canales, saludos, saludos, gracias por su like, 36 likes a esta hora de la tarde, señoras y señores, viernes, iniciando el mes, el mes de noviembre. Qué bueno, excelente, ya poco a poco a finalizar el año, ya de aquí, les digo, de aquí se acaba rápido el año, sí. Ya vamos a estar reventando cohetes, ya va a ser enero, pues. Saludos, Don Dimas, dice Dora Canales, muy buenas tardes, amiga, saluditos para usted también. Ahí va la limusina, señores, démosle vuelta. Ahí está la limusina, bien bonita, ¿verdad? Ahí sí da gusto subirse, miren, señores, 90 conectados, muchas gracias. Qué bueno saludarles, qué gusto me da poder platicar con ustedes en este fin de semana, iniciando el viernes, iniciando el mes también. Mañana es el día de ir a enflorar, mañana es día de los difuntos, señores, así es de que todo mundo a enflorar a ese ser querido, no importando la denominación. Se le hace como una muestra de cariño. Hay muchos decimos que no, eso no, porque, hey, ¿qué onda? Eso no, porque la verdad es que somos evangélicos, que aquí, que allá. No, hay veces se hace como una muestra de cariño. No se hace solo por decir, ah, no, yo soy cristiano, yo no hago esas cosas. No, dejémonos de cosas. Hay que respetar, ¿verdad? La decisión de cada quien, pero... ahí también, ¿verdad? El que desee hacerlo, que lo haga, el que no, y el que puede, que lo haga, y el que no puede, que no lo haga. Así es de que cada quien tiene su decisión ahí. Vamos a ver por acá, Paisa, saludos, gracias por su like, Paisa. Luisa Briones, saludos desde Venezuela, Dios los bendiga siempre, Don Dimas, muchas gracias igualmente a ustedes. Luisa Briones, hasta Venezuela, para todos, dice Dora Canales, muchas gracias. Se les agradece, señores. Miren cuánto estudiante viene de la biblioteca, señores. Aquí esto se ve todos los días. Vienen excursiones a este lugar. A ver, bueno, ahí hay muchas cosas que ver. Yo nunca he entrado a ver en sí. Es que yo para eso soy aburrido. Usted viera que yo esas cosas no me gustan. Pero lo voy a hacer algún día, de ir a ver qué es lo que hay. Me imagino que hay libros, hay computadoras. Hay gentes, hay trabajadores y de todo. Catalina Valdorita Canales, saluditos, corazón hermoso, bienvenido, bendiciones, dice Katy. Saludos a todos los del chat, dice Freddy. Saludos, Freddy. ¡Ey, qué bueno! Siguen los trabajos por acá. Aquí ya terminaron. Aquí solo estamos esperando que esos arbolitos prosperen un poco para que haga una sombra riquísima en todo eso. Miren, ahí. Quedan bien unas banquitas también, ¿sí o no? Unas banquitas así como a este lado, unas banquitas a ese. Pero que no sean bancas del amor, porque ya rayamos con cosas del amor. Que no sean bancas del amor. Pero bueno, solo en la noche. Solo... allí, no, es que no es mentira. Miren, yo allí están los videos, ahí están los videos. Una vez vine a las 4 de la mañana por acá. Y vi un montón de parejas debajo de las bancas, bien abrazaditos. chambres no, se los digo porque yo lo vi. Ahí estaban agachados. Mire, ¿qué tendrán esas bancas? ¿Qué tendrán de bueno? Porque ahí van a terminar, ahí van a parar todos, todas las parejas. Miren, ahí se veían también varón con varón. Bueno, pues calentándose. Acuérdense que por el frío. Bueno, saludos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar, señoras y señores. Ay, hombre. Hoy todavía tengo el efecto de la sopa de pericos que me comí anoche. Yo pensé que ya me había calmado, pero todavía la tengo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer en el cajón ese de ex Cine Libertad? Vaya usted a saber. ¿Será una arena? ¿Saben cuáles son las arenas? En la época de los gladiadores, a lo mejor, ¿verdad? Podría ser. ¿Será que ahí va a estar? ¿Cómo se llamaba ese? Ese gladiador.
Ah, bueno, así se llama la película, El Gladiador. ¿Sí? ¿Será que ahí va a estar, van a haber leones, van a haber graderillos gigantes, en medio va a estar la arena? Podría ser. ¿Será que ahí va a ser la jaula de los locos? podría ser. Bueno, vaya usted a saber, hasta que esté terminado eso nos vamos a dar cuenta. Lo único que sé es que ahí dice taquilla, boletería, como quien dice que ahí se va a cobrar por entrar. ¿Cuánto va a valer? No se sabe. ¿Qué va a hacer ahí? No se sabe, porque como que están limpiando, quitando todo a modo de dejar parejo, limpio. Las construcciones, no sé qué van a hacer, no sé si van a hacer algunas champas, algunas galerías ahí. Podría ser, va, comidas a la vista ahí, diferentes clases de negocios. Puede ser, ya está pringando, señores, ya está lloviendo. Vamos a apartarnos por acá. Vamos a venirnos por este lado. A ver, tal vez no nos caiga una pedrada por aquí. Aquí lo más que puede pasar, me puede cagar la lora. Bueno, 48 likes, muchas gracias. Saludos a todos los del chat, dice Freddy. Gracias. Vamos a ver si se trabó el chat. Ah, sí. Lolis Quiroz, like 47. Muchas gracias, Lolis Quiroz. José Amílcar Páez, saludos, José Amílcar Páez. Bendiciones. Máximo Gladiador dice, Maximus, es cierto. Así se llamaba, Maximus. Tener razón, a lo mejor ahí va a ser la arena. Es probable. Dios contigo, Robert, todos, Dios sea, dice, dándoles su cuidado y protección de Dimas. Buenas tardes, dice José Arias. Te dejo mi like, dice. Muchas gracias, José Arias. Muchísimas gracias por tu like. Los vamos a mover de acá porque esto está sucio. Este local está en construcción y vaya a ser que tengamos un accidente por acá. Vamos a movernos por este lado. Vamos a ponernos acá en esta entradita. Tal vez no tenemos problema. Pero es que esta parte es tan sucia. No se puede estar en estos lugares porque están sucios. Gracias por sus likes, 51. Gracias. Qué bien, ya vamos a comenzar. Vamos a empezar a soltar la sopa. Acomódense. Prepárense. Prepárense un tecito por ahí, un cafecito, un pedacito de, una porcioncita de pan dulce por ahí. Ok. Bueno, señores, estábamos viendo por ahí un video. Ya estamos con los 51 likes. Qué bueno. Estábamos viendo y escuchando un video por ahí donde unas personas tomadas, porque se ve que están tomadas, no me vayan a decir que no, están hablando y diciendo, hablando de nosotros. A ustedes les dicen zapas y sapos, y a mí me dicen momia. Y dicen que yo le tengo una gran envidia, que yo no duermo pensando en esta persona. Bueno, gracias por su like, gracias por conectarse, gracias. Imagínense todo lo que inventan, todo lo que dicen, si yo ni siquiera los he mencionado hasta hoy que estoy respondiendo. Yo no quisiera seguir con este deschongue, pero me hacen tener que hablar. Yo no quisiera hacer eso, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Por orgullo tengo que hacerlo, porque no puedo dejar de que nos estén molestando, ¿me entienden? Por ahí dice el dinosaurio de que yo le tengo envidia, de que yo a él, ¿y qué envidia le voy a tener a semejante animal, hombre? No, hombre, ¿qué envidia le voy a tener a esa basura, hombre? ¿Cómo se les ocurre que yo le voy a andar teniendo envidia?
No, hombre, que le da gracias a Dios que anda, lo están manteniendo, que dé gracias a Dios que le están dando donde comer, que no, hombre, si eso, de eso tenemos, nosotros ya venimos de años de esto, no es primera vez. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con las personas que nunca han disfrutado. Se les sube se les suben los humos, ¿me entienden? Ya creen que son los mejores. ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué personas más! ¡Qué bárbaro! Miren, por lo menos yo me doy el lujo de decir que jamás me van a avergonzar. Y a este lo echaron. ¿Y saben qué otra cosa? Le dijeron que no querían a la mujer ahí. Se lo dijeron bien claro. No queremos a tu mujer ahí. Así es de que, por favor. Y al día siguiente la andaba ahí detrás. A la pochica. Y no quiero hablar de la mujer, aunque la mujer estuvo hablando ayer babosadas también. Entonces, por favor, cálmense, porque van a tener su respuesta cada vez que hablen. Así es de que este muerto de hambre, que no venga a decir babosadas, porque la verdad es que, bueno, allí si lo ven para ver las locuras que dicen, no porque las estupideces que dicen, no porque ese hombre ni lo quiere nadie. Salud, bueno, seguimos acá. Feliz, bendecida tarde, mi estimada Jennifer, dice José. José Amílcar, plebeya, saludos plebeya. Pobre gente, ni en paz comen, en vez de orar por los alimentos se ponen a ofender y a dárselo, dice, y a decir solo cosas corrientes que son, dice, para dar lástima, dice plebeya. Sí, es cierto, plebeya. Don Dimas, la vez pasada yo comenté que leí que iba a hacer un edificio de 4 niveles con el área del cine aérea de comida, dice, y un centro de artes audiovisuales, dice. Ah, qué bueno, Rubida Cherry, excelente. Bueno, seguimos acá. Erika Ábalos, a patas cutas se le subió la a la cabeza. Yo vi en vivo cuando lo corrieron y se les humilló, dice. Es cierto, Erika, y algunas señoras también ahí que se humillaron, teniendo todo y se humillaron. Qué barbaridad, no, hombre, pidiendo disculpas, diciendo que querían estar ahí. Qué barbaridad, no lo puedo creer. Pero este señor, que es el que anda hablando, yo no sé qué le pasa a este señor. Qué barbaridad, es como que no fuera hombrecito, ¿verdad? Como que no fuera varoncito. Hasta ganas de llorar le daban, pues. Pochica, yo creo que se pasó de tragos. No, hombre, no le ande dando de tomar a estas personas que no se saben controlar, hombre. Hasta la mujer diciéndoles a ustedes cosas, miren. Diciéndoles zapas, diciéndoles no sé qué. Qué barbaridad. Milita Orantes, saluditos hermosas, dice Catalina. Saludos, don Dimas. Dejemos que los perros ladren, dice Rosa Sánchez. Cabal, es cierto. Bueno, seguimos acá, señoras, José Martínez, Chepe Martínez, ¿cómo estamos, mi amigo? Saluditos, celebrando, pues, ¿cómo que no? Si es viernes, ¿verdad? Iniciando el fin de semana, ¿por qué no, verdad, José Martínez? Se lo merece, mi amigo, échese unas 2 que triquis y de boquita, bueno, unos taquitos por ahí, ¿verdad?, que caerían bien. Sí, Catalina Martínez, es triste porque... por un lado dan ayudas y por otro están en conflicto, dice Rubida Cherry. Ese canal me cae todo muy alzado, me cae mal, dice, todo muy alzado, dice plebeya. Mi hermano José, bueno, qué bien. Mayra Rodríguez, buenas tardes. Creo que hay que tener respeto con las personas. Eso de tratar de basura no es... Sí, claro que sí, Mayra. Yo no he dicho nombres, pero sí, claro que sí. Eso es una basura. Tratar de basura y más que eso, es peor que eso. No es así, no exprese las mujeres también, porque sí, vamos a ver, ahí tiene a su equipo un tramposo, don Pablo. Compruébelo, Mayra, compruébelo. Ah, compruébelo, si es un tramposo, don Pablo, compruébelo. ¿Cuántas veces le ha robado, Mayra? Mejor mírese, metas el dedo, ya sabe dónde, y chúpeselo, Mayra. Bueno, seguimos. Esa vieja, ese hombre ahí la lleva pura engordadera, dice plebeya. Bueno,
Y Morena Hernández, saluditos Morena. Buenas tardes, Dimas, no les hagas caso porque tú le das importancia a la basura, no le da y se le da importancia porque por eso es basura. Saludos, Catalina Martínez. Gracias, Morena, bienvenida, amiga. Gracias, gracias, gracias. Mejor deje su like, Mayra Rodríguez, deje su like mejor. Bueno, seguimos acá. Nosotros, el sapo y ellos, marranos, dice, nomás tragando pasan, dice plebeya. Ajá, Erika Ábalos, sí, pobres, la Amanda. Oigan, sí, pobres, la Amanda Miguel y la esa otra señora, dice, solamente. Solo Elmer no se les humilló, todavía les duele, dice Erika Ábalos. Bueno, ya ven, pues. Hola. Don Pablo, alias El Chino, dígale que devuelva los 40 que le debe a don Juancito. Bueno, eso no sé, ahí es pro, Pablo, ¿cuál Pablo? Don Pablito, dice. Bueno, ahí es problema de él. Nosotros, no lo ha hecho quizás acá con nosotros, Mayra. No lo ha hecho con nosotros. A lo mejor lo ha hecho en otro lado, en otras partes. Son cosas que nosotros no las sabemos, Mayra Rodríguez. Son problemas de ellos, ¿me entienden? Ya, pero le vamos a decir a don Juancito, acuérdense por ahí, tómenle captura a esa parte, dígale que devuelva los 40 que le debe a don Juancito. Vaya, bueno, Mayra Rodríguez, le vamos a decir, esa su disque esposa es otra corriente, igual que al marido. Ahora sí le creo a Melvin, que fue a ofender a su mami, dice Catalina Martínez. Ya ven, pues. La pura conveniencia del viejo ese, dice Leticia Gutiérrez. Tengo pruebas, dice Mayra Rodríguez. Bueno, presente las pruebas, Mayra, no hay problema. Ya sabe cuál es mi WhatsApp, ¿verdad? Preséntelas ahí, mándenme las pruebas y yo con gusto. Además de eso, miren, eso no ha sido con nosotros. Cállese, pues sí, eso no ha sido con nosotros. Eso tal vez fue en otra parte. Todos venimos de caminos oscuros. Todos tenemos diferentes errores que hemos cometido, que han cometido. Entonces, yo no me puedo poner a acabarme a don Pablito si son cosas personales de él que yo no las sé. Si usted las sabe, venga y dígale a él, lo puede hacer en mi canal. Puede venir a decirle, usted le debe tanto a tal persona, ¿verdad?